Bueno, pues siendo hoy 31 de marzo de 2016, damos inicio al pleno ordinario del mes que nos ocupa. Habiendo dado por adelantado los sistemas de adelante, no sé si sería o por qué, que en enero no tuvimos pleno ordinario por falta de puntos para ver. Bueno, pues como digo, damos inicio siendo las 7 horas y un minuto, me parece que son, al orden del día del pleno ordinario del 31 de marzo de 2016. Primer punto del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación al acta? Se ha aprobado por unanimidad. Segundo punto, dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía. Supongo que los distintos portavoces habrán visto ya las resoluciones en el expediente, ¿no? Tercer punto, dar cuenta del cálculo del periodo medio de pago a proveedores. Bueno, como sabéis, trimestralmente se hace el informe a la Intervención General del Estado del cálculo del periodo medio de pago a proveedores, se debe de dar conocimiento al pleno de la corporación. En este caso, el importe realizado ha sido de 186.126,26 € y de los pagos pendientes 20.296,28 €. Y el periodo medio de pago ha sido de menos 18,01, es decir, que no hemos llegado a iniciar el periodo legal de pago, se ha pagado antes. Punto 4. Dar cuenta de aprobación del expediente de modificación de crédito en el presupuesto de 2015. Bueno, como siempre, a finales de año pues es necesario proceder a regularizar algunas cuestiones que se producen en el presupuesto. Y se han hecho concretamente tres modificaciones en el año 2015, todas ellas de resolución de alcaldía, porque se trata en primer lugar de una. El expediente número 7 es modificaciones de crédito entre transferencias del mismo área de gasto, que según la ley de Haciendas Locales, competencia de la alcaldía, con importe de 4.500 €. El expediente 8. Ha sido de modificación de créditos por generación, al haberse aprobado por parte de la Consejería de Innovación la subvención para esta anualidad, el segundo semestre de la anualidad 2015 del servicio de dinamización de Ciudad de Linfo. Y el expediente 2015, también ha sido de modificaciones de crédito entre aplicaciones del mismo grupo de función, por importe de, en un caso, 25.000 € y en otro caso, 200. Punto 5. Dar cuenta de aprobación del expediente 1/2016 de modificación de créditos para incorporación de remanentes. Bueno, como posteriormente veremos a la hora de la cuenta de la liquidación, y como todos los años sucede, cuando se finaliza el ejercicio económico, pues todos aquellos gastos que están financiados externamente y cuya ejecución no haya concluido, se deben incorporar en el presupuesto del ejercicio siguiente. A esto responde este programa, este expediente de modificación de créditos para incorporar la parte de subvención que acabamos de ver del Centro Guadalinfo, restos para finalizar el programa de fomento del empleo agrario, el programa de solidaridad alimentaria, suministros mínimos vitales, etcétera, que no se habían terminado de ejecutar el gasto 31 de diciembre y que se terminan de ejecutar en el presente ejercicio económico. El importe de ese expediente se corresponde exactamente con el remanente de tesorería para la financiación afectada que tenemos en la liquidación y que asciende a 35.660,14 €. Punto 6. Dar cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y resultados de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación. Bueno, la ley de Haciendas Locales establece que la liquidación del presupuesto se aprueba por el presidente de la corporación, previa elaboración por parte de la intervención del ayuntamiento,
y lo que se da cuenta el Pleno es de la aprobación de la misma y de los dos informes que acaba de referir el señor alcalde. En cuanto a la liquidación del presupuesto, pues decir que el resultado presupuestario ajustado ha sido de 98.787,41 euros positivos, que hemos cumplido con el principio de estabilidad presupuestaria de la regla de gasto, y en cuanto al remanente de tesorería, de 398.844,90 para gastos generales y los 35.660,14 que hemos visto hace un momento para la financiación afectada. En cuanto a los informes de estabilidad y del cálculo de los derechos de difícil justificación, de difícil recaudación, perdón, decir que en cuanto a los derechos de difícil o imposible recaudación, se ha aplicado exactamente lo que dice la modificación de la Ley de Haciendas Locales, por lo tanto se han eliminado todos aquellos ejercicios que están previstos a efectos del cálculo, no que se hayan eliminado en sí el derecho a favor del ayuntamiento, sino a efectos del cálculo del remanente, y se han minorado los porcentajes establecidos por la ley. Entonces, el importe, los derechos pendientes de cobro al 31 de diciembre eran de 135.870,80 euros y se han quedado minorados a efecto de la determinación del resultado económico en 70.877,88. En cuanto al informe de los ejercicios siguientes, partiendo de la base del resultado que se prevé para el ejercicio 2016. En este sentido, se ha hecho la previsión económica para los tres ejercicios siguientes en base a la evolución tendencial por el IPC, puesto que no se han adoptado ninguno acuerdo significativo que suponga el incremento de ingresos, y se ha tenido en cuenta también el cumplimiento de la regla de gasto que ha aprobado el Ministerio para esos tres ejercicios y que ha sido publicada, y que en concreto es en el 2016 el 1,8, en el 2017 el 2,2, en el 2018 el 2,6 y en el 2019 el 2,6. Teniendo en cuenta esos factores, se ha planteado este plan presupuestario para su aprobación por el Pleno de la Corporación. Partido Popular, ¿tiene algo que decir? ¿Qué comunidad? No. ¿Vota a favor? Se ha aprobado por unanimidad. Punto 8. Aprobación de la rectificación anual del inventario municipal de bienes a 31/12/2015. Bueno, se ha procedido a la rectificación del inventario con los movimientos que ha habido a lo largo del ejercicio 2015 en cuanto a alta y baja en el mismo, produciéndose un resultado final de un patrimonio de 25.260.988,95, cuyo desglose está aquí en el incorporado al expediente, que supongo que habrán visto, no sé si quieren que veamos algo en concreto o se procede a su aprobación. De acuerdo. ¿Voto a favor? Se ha quedado por unanimidad. Punto 9. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación del servicio de ayuda a domicilio. Bueno, también como todos los años, una vez que por parte de la Diputación Provincial se nos comunica los precios que van a tener los servicios que se prestan de ayuda a domicilio a las personas de la localidad, pues se procede a su previsión, a traerlo al pleno del ayuntamiento para que sean aprobados los mismos. En este caso, las modificaciones solamente afectan al importe de la hora de servicio en día laborable y en sábado, domingo y festivo, y se produce una minoración de 4 céntimos en el importe de la misma. ¿Partido Popular? De acuerdo. ¿Qué no hay? No. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Voto a favor? Se ha creado una. Punto 10. Soy yo la que retrasa. Punto 10. Aprobación
definitiva del estudio de detalle para apertura de vial secundaria. Sabéis que por el pleno del ayuntamiento se aprobó en su momento la construcción de un espacio escénico y asimismo también se aprobó en la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana la previsión de una calle de nueva apertura, así como la urbanización correspondiente para la puesta en funcionamiento del teatro o centro escénico. Esto es un estudio de detalle que es el paso previo, puesto que aún no se ha llegado a la aprobación definitiva del plan general, porque si ya estuviese aprobado definitivamente, este instrumento de planeamiento no sería necesario, puesto que ya esa calle ya viene prevista en el plan general aprobado provisionalmente por el pleno del ayuntamiento. Pero al no tener aún la aprobación definitiva, para que pueda ser urbanizada la calle, previamente tiene que hacerse el planeamiento correspondiente para su apertura, que es este estudio de detalle. El estudio de detalle, en la tramitación que lleva, es que se aprueba inicialmente por el alcalde, posteriormente se somete a exposición pública por plazo de 20 días mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en un periódico de los de mayor circulación de la provincia, en este caso se ha expuesto al público en el diario Jaén. Durante ese plazo de exposición no ha habido ningún tipo de reclamaciones. Es un documento de planeamiento cuya aprobación definitiva le corresponde al pleno de la corporación y posteriormente se envía a la Consejería de Obras Públicas, pero simplemente a efectos de su conocimiento, puesto que no son los competentes para la aprobación definitiva, es el pleno del ayuntamiento, como he dicho anteriormente. De acuerdo. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 11. Aprobación del proyecto de actuación promovido por este ayuntamiento para construcción de un centro de ocio público. También por el pleno del ayuntamiento se aprobó en su momento la inclusión en el plan especial de Diputación de la construcción de un centro de ocio juvenil en la zona donde previamente se había también tratado de hacer una residencia de ancianos y un sanatorio, en fin, en la zona destinada en el planeamiento para equipamiento comunitario. Por lo mismo, como el planeamiento aún no está aprobado definitivamente, ahora mismo toda esta zona está fuera de suelo urbano. Por ello es necesario la tramitación de este instrumento de planeamiento para poder, una vez aprobado definitivamente, poder proceder a la construcción del mismo, cuyo proyecto de ejecución ya está también redactado. Hay una propuesta de la alcaldía incorporada al expediente, donde se plantea al ayuntamiento que adopte los siguientes acuerdos: desistir de la intención actual de construcción de la residencia de ancianos y del sanatorio en la parcela número 7718, declarar admitido a trámite el proyecto de actuación promovido por este ayuntamiento para la construcción de un centro de ocio juvenil que solamente utilizará una superficie de 300 metros cuadrados, declarar de utilidad pública e interés social la actuación pretendida por su propio objeto al servicio de la sociedad, complementando de esta forma la dotación de los servicios básicos que presta este ayuntamiento, y disponer de la apertura del trámite de información pública por plazo de 20 días mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia con llamamiento a los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. En este caso, los únicos propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto es el propio ayuntamiento. La tramitación, una vez que se produzca la exposición pública, el proyecto de actuación se tiene que enviar a la Consejería Competente en Materia de Urbanismo, que emitirá un informe que es preceptivo pero no vinculante, y posteriormente se volverá a traer al pleno de la corporación para su aprobación definitiva. ¿Partido Popular? De acuerdo. ¿Qué realidad? No estamos de acuerdo. Como votamos en el pleno anterior, votamos que no estábamos de acuerdo en el voto de oro. Bueno, estábamos en el sanatorio. Invertir ese dinero en el sanatorio porque creíamos que quitarlo de un sitio para ponerlo en otro a 40 metros para tener la misma y tener una cosa absurda y luego ponerlo en una carretera porque era mejor que se haga carrera para arriba, carrera para abajo, teniendo otro sitio, pudiéndose invertir en otras cosas que creo yo son más esenciales.
votamos a media porque estaba también con la pagadora, iba a incluir los dos puntos, pero si votamos que no. Pues nosotros sí vamos a votar a favor, ya lo hicimos la otra vez cuando metimos este tipo de interpretación, que nosotros consideramos que, y ya lo comenté en aquella ocasión, que es indispensable para el alumnado. El derecho al descanso y el derecho a divertirse y demás, pues para que lo puedan tener. Sí, tanto uno como otro. Un espacio que va a ser habilitado para eso, en concreto, que luego se pueda dar más uso, dar un sitio donde los jóvenes van a poder aprenderse, y ya te digo yo que va a molestar muchísimo menos ese espacio que donde está ahora mismo. Primero lugar, porque es más lejano, segundo lugar, porque va a estar utilizado para que no moleste. Tiene una cierta altura, tiene una serie de cosas que van a interferir. Exactamente, entre comillas. Entonces, no es exactamente lo mismo. Y al final, en el mismo sitio, hoy te pueden denunciar por volver a la calle, porque no tienes el mismo sitio aquí también. Otra vuelta, ¿no? Partido Popular. Son varones
y 1.298 mujeres. Se han producido altas por nacimiento de 15 personas y bajas por defunción de 31. Y cambios de residencia procedentes de otro municipio, 67 altas y 83 bajas. ¿Partido Popular, quiere decir algo? No, hemos bajado un poquito. 30 menos. ¿Izquierda Unida? No. ¿Partido Socialista? ¿Está de acuerdo con la revisión? Estamos de acuerdo, yo creo que va a gustar el sentimiento que vamos a hacer. Vamos a estar a favor de la revisión. Se ha pegado por una niña. Punto 13, moción del Grupo Socialista relativa a la modernización de las diputaciones provinciales. Moción de presión del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia para su debate y aprobación si procede en el próximo pleno de la corporación. Posición de motivo. La Constitución establece como organización territorial del Estado la autonomía, la provincia y los municipios, reconociendo la capacidad de gobierno de cada uno de ellos. La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios y que coadyuva el cumplimiento de las actividades del Estado. El papel de las diputaciones en los últimos años se ha articulado en torno a un objetivo esencial, el desarrollo local territorial de todos los pueblos de las respectivas provincias, sin distinción de ubicación geográfica, tamaño o capacidad económica del municipio, como base para conseguir el estado de bienestar para todos y todas. La actividad principal y casi exclusiva de las diputaciones provinciales es la de prestar apoyo a los municipios, quedándole unas competencias propias residuales. De hecho, la LAULA solo le reconoce como competencias propias las carreteras provinciales, los archivos de interés provincial y los museos e instituciones culturales de interés provincial. Por tanto, las competencias de la Administración Provincial están centradas en la asistencia a los municipios. Entendemos que las diputaciones provinciales deben modernizarse y, entre otras cosas, centrar sus funciones en garantizar la autonomía local de municipios de menos de 20.000 habitantes. Sin embargo, defendemos firmemente su vigencia, ya que si no existiera, habría que inventar algo similar para conseguir llevar a muchos municipios servicios básicos como son los servicios de bomberos, graduación, etc. Además de todo esto, las diputaciones han jugado un papel fundamental para la cohesión territorial, la sostenibilidad medioambiental, el mantenimiento del patrimonio etnográfico y la redistribución de recursos. Las diputaciones también garantizan con sus servicios la fijación de la población en el mundo rural. Estamos abiertos al debate sobre la modificación de las administraciones públicas. En concreto, creemos importante estudiar y articular cuál debe de ser el papel de las diputaciones provinciales del siglo XXI. Sin embargo, cualquier cambio de la estructura territorial del Estado a sus distintos niveles debe venir respaldada por un amplio consenso de todos los partidos políticos y agentes sociales. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valle de Encina propone para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno Corporativo reconoce el importante papel que realizan las diputaciones provinciales para garantizar la autonomía local, especialmente en los municipios menores de 20.000 habitantes. Segundo, el Pleno Corporativo manifiesta que cualquier modificación de la figura de las diputaciones provinciales debe ser fruto de un amplio consenso y de un debate sosegado entre todas las fuerzas políticas en el marco de la organización territorial del Estado. Tercero, el Pleno Corporativo defiende que la reforma de las administraciones públicas que pueda cometerse debe incluir la modernización de las diputaciones provinciales, reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de máxima transparencia, racionalidad y democracia. Y cuarto, dar traslado del presente acuerdo a las presidencias del Congreso y al Senado para su revisión a todos los grupos políticos, a la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la FAM. Sí, yo estoy de acuerdo, ya tuvimos el Partido Popular una manifestación en la puerta de la Diputación a favor de la Diputación. Bueno, de Izquierda Unida no estamos de acuerdo. Pues consideramos que esta moción no tiene sentido. Porque proponemos la desaparición de diputaciones provinciales sustituyéndolas por otras corporaciones de carácter representativo que sean más eficaz, democrático y que refuerce a las comarcas y a municipios de menos de 20.000 habitantes. Gracias.
instalaciones para garantizar la autonomía local, especialmente en los municipios menores de 20.000 habitantes. O sea que eso es que queda un poco reflejado. Sustituyendo las corporaciones que sean más representativas, más eficaces y más democráticas. ¿Partido Popular? No, pero lo dice, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo efectivamente, porque creo que prestan unos servicios bastante buenos a los pueblos. ¿Tengo idea, no más que decir? Yo no suelo decir que lo que transmite el concejal de Izquierda Unida al final lo dice una sola vez, pero yo lo recojo los cuatro puntos, lo tengo aquí conmigo. Es que esto lo tengo yo en 5 puntos más. Ya lo tenía si quiero lo explico, lo tengo 5 palos. Ya hemos tenido dos turnos, ya a ver, pues, creo que está considerado. A mí sí me gustaría decir que lo que se presenta en la moción, en el fondo, es lo que estás diciendo. Entonces, lo que sí es verdad es que lo que se pide en la moción no es que se cambien las cosas y que se hagan porque sí, sino que primero se debate, se discuta y no se anulen o quiten servicios que ya se prestan, que pueden haber unos mejores que otros peores de diputación, pero sobre todo por la polémica que ha habido últimamente a nivel nacional con el tema de las diputaciones, lo que se pide en esta moción es vamos a sentarnos, vamos a pensar qué es lo que hay que hacer, porque es verdad que no dice Izquierda Unida, por eso me choca que diga que no, porque al final está diciendo lo mismo que dice la moción. Los pueblos pequeñitos como el nuestro, los que están buscando siempre más amparo de diputación, y no hay que coger y romper la diputación. Primero hay que coger, juntarse, hablar, modernizarla, encontrar el cauce y los encuentros adecuados, y una vez que se sepa que es lo que se tiene que hacer, hacerlo, pero no quitarlo y después empezar a correr a ver qué lo hacemos. O sea, hacerlo al revés, ¿vale? Es mi opinión. Yo creo que es bueno pararse a pensar esto mucho, porque vuelvo a incidir en pueblos como el nuestro, es muy necesaria una organización o una administración, o como queramos decirle, ya está lo del pacto de alcaldes que está en funcionamiento, que también es otra de las propuestas que se ha hecho últimamente en las conversaciones a nivel nacional. Y al final da igual cómo se llame, al final da igual cómo se haga, pero lo que sí es cierto es que hace falta algo, porque pueblos como Baños pues no tienen recursos, muchos de ellos no los vamos a tener nunca, y tener un sitio como diputación, y ya digo, o como se llamara, siempre nos va a ser muy necesario, ¿vale? Y es mi opinión. Entonces, pues, debatido el punto por todos los grupos y dando yo mi opinión como presidente de la mesa, pasamos a su votación, ¿de acuerdo? ¿Voto a favor de la moción? ¿Voto en contra? Se aprueba por mayoría, por 9 votos a favor y 2 en contra. Punto 14. Moción del Grupo Socialista relativa a la ayuda acoplada al olivar de pendiente. Bien. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valle de Valentina trae al pleno esta moción para exigir que el olivar de pendiente tenga la ayuda acoplada que el truco y reglamento de pago de acto dispone en el artículo 38. El olivar con una pendiente superior al 20% tiene dificultades claramente identificadas como su elevado coste de recolección, al no poder ser recolectada la aceituna de manera mecanizada, así como las labores del propio olivar, lo que pone en peligro la supervivencia a este tipo de olivar. El mantenimiento de esta producción es fundamental para la supervivencia de la industria asociada y, por tanto, para el empleo en muchas zonas rurales, especialmente teniendo en cuenta que es el tipo de olivar que demanda más mano de obra debido al tipo de recolección. Se estima que en Andalucía representa en torno al 20% de empleo directo generado por el cultivo. A las zonas de montaña les corresponde el 55,5% del total de explotaciones y el 50,8% de la superficie de olivar de la provincia de Jaén. Este olivar se mantiene gracias a la ayuda de la PAC, a que la amortización de la inversión ya está realizada, a que la mayor parte del trabajo que se realiza en la explotación es de carácter familiar y no se le imputan los costes, que el hecho de constituir un complemento de renta a medio plazo, si no interviene en las políticas públicas, una parte significativa del mismo tenderá al abandono, lo que provocará la destrucción de empleo, que los habitantes de estas zonas de montaña tengan que emigrar y, por tanto, el despoblamiento de las zonas rurales. En consecuencia, si no se implementan en el futuro adecuadas políticas sobre bienes públicos, una parte significativa del olivar marginal jainense corre el riesgo de estar abocado al abandono, al ser difícil la existencia de cultivos alternativos al olivar en las áreas de montaña. Las repercusiones derivadas de un potencial abandono de explotaciones olivícolas podrían ser claramente negativas, tanto desde una perspectiva ambiental, riesgo de incendio, etc.,
como desde una óptica socioeconómica y trabajo, mantenimiento de la población y de un tejido económico, etc. Puesto que el lugar tradicional de montaña corresponde a sistemas agrarios que, con frecuencia, tienen un valor cultural, paisajístico y ambiental relativamente alto, así como altas potencialidades en materia de comportamiento multifuncional. Por ello, reiteramos que el abandono de este cultivo causaría una multitud de efectos negativos, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, ambiental y cultural, convirtiendo, por tanto, la conservación y el mantenimiento del mismo en una prioridad en la agenda de los administradores públicos. El gobierno del Partido Popular tenía en sus manos paliar la menor rentabilidad de los olivares de montaña, simplemente aplicando el reglamento de pago directo de la Unión Europea, que permite conceder una ayuda acoplada a los olivares de montaña o de un bajo rendimiento. Sin embargo, debido a esta falta de respuesta y de sensibilidad del gobierno de España, la provincia de Valera Andaluza en general, y en particular la provincia de Jaén, están dejando de recibir lo que les corresponde en ayuda según el propio reglamento. Si a esto le sumamos la insoportable tasa de paro, tenemos una situación de desamparo a la que el gobierno de España le ha dado la espalda. Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Baños Mercina somete a la aprobación del Pleno los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Baños se muestra a favor y exige que el Gobierno de la Nación incluya los olivares pendientes entre los sectores perceptores de ayuda acoplada en atención a la función medioambiental y social que representan el conjunto del sector olivarero. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Baños se muestra a favor de que se contemplen políticas públicas necesarias para la sostenibilidad y mantenimiento de olivares pendientes, en riesgo de exclusión o abandono. Tercero, dar traslado a los presentes acuerdos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la Subdelegación del Gobierno en Jaén y a los ayuntamientos de la Manchés de Mágina, Alcalá Real, Andaquemada, Andújar, Quillo, Baños de la Ciudad, Real de Segura, Termal y García, Verde de la Moraleda, Menatae, Cabra del Santo Cristo, Cambil, Campillo de Arena, Carbonero, Cárcheles, Castellar, Castillo de Locubín, Azorla, Chiclana de Segura, Chillada, Praila, Fuente de San Marto, Gélave, Guarromán, Hinojares, Horno, Huelma, Huesa, Jimena, Joda, La Carolina, La Guardia de Jaén, La Iruela, La Puerta de Segura, Larva, Los Villares, Manabolejo, Montizón, Nava de San Juan, Noalejo, Porcera, Peal de Becerro, El Alajar, Pozalcón, Puente de Génave, Quesada, Santa Elena, Santiago Contones, Santo Esteban del Puerto, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Sortuguera de Guadalimar, Torres de Manchés, Torres, Valdepeña de Jaén, Vilche, Villanueva de la Reina y Villa Rodrigo. ¿Qué es? Madre mía. Partido Popular. De acuerdo. Te voy a dar ahora de ver todo y decir lo que hiciera en el pueblo. Estamos en montaña, ¿no? ¿Qué unidad? Estamos de acuerdo, pero me gustaría puntualizar una cosa. Ahí está tocando también una cosa. Es que de hecho el lugar lo están más o menos lo están enmascarando más o menos también, porque dicen que se está perdiendo, que cuesta mucho trabajo, que es muy, muy fatigoso, que se está perdiendo y cada vez están llegando más terrenos y más señores proponiendo a la Junta de Andalucía que tienen un olivar del 20%, que tienen de tal, o sea que ahí están haciendo, por un lado lo se desmienten y por otro lado se presentan papeles en la Junta de Andalucía, como que en vez de haber 20.000 olivas, un 20% de tal, presentan ya 40.000. Y nosotros estamos de acuerdo con la moción porque somos de Jaén y nos interesa. Pero que ahí también a mí me gusta una cuestión puntualizar. En cuanto a efecto, ya si estamos todos de acuerdo con la puntualización que viene de la pasamos a su votación. ¿Voto a favor? Sabes que se están tirando escombros y vertidos no controlados en la...
la ladera que hay enfrente del instituto, ¿vale? El ayuntamiento limpia eso dos o tres veces como mínimo al año. Dos o tres veces al año vienen los agentes de medio ambiente y nos sancionan al ayuntamiento, ¿vale? Porque sancionan al dueño del terreno. Todos los años vamos a pedir que no nos ponga la sanción, que no la minoren, y todos los años la misma batalla. Pero todos los años tenemos que pagar denuncias o multas, ¿vale? Este año creo que la última ha sido de 6.000 euros, ¿vale? Entonces, primero pedir a los vecinos que no hagan eso. Y en la zona esa precisamente por donde se están tirando es donde hemos pensado ponerlo para que ya ni la costumbre es ir a ese espacio porque la gente lo toma más fácil. Otra pregunta sobre los pinos y arqueología. Seguimos sin saber nada de. Se acordó que para el 30 de junio empezaría el trabajo de Peñalosa. Para el 30 de junio tiene que estar acabado. Acabado y justificado por este ayuntamiento. Por el día 30 de junio. Los arqueólogos, si no hay ningún tipo de problema, me parece que quieren estar aquí el 12 de abril, ¿vale? Y empezar el 12 de abril. Y con los pinos, a día de hoy, sabemos que el 6, que es el miércoles que viene, me parece, a las 9 y media, vienen de Sevilla a exponernos y a preguntarnos todo lo que queremos hacer y todo lo que ellos pueden proponer desde la Consejería de Medio Ambiente para trabajos en medioambientales en el término de baño, que incluye el baño de la cocina y el senderillo. De hecho, en la convocatoria que hemos hecho, no han pedido que estemos Antonio Tortosa, como alcalde del senderillo y yo como alcalde de baño. El miércoles a las 9 y media tenemos la reunión aquí en el senderillo. Sobre el parque infantil. ¿El parque infantil? El parque infantil de arriba. El alumbrado como si y se tenía que haber terminado primero de año, ¿no? Esa era la idea. Acabarlo primero de año. Porque está yo hoy, la fuente no funciona, hay una tabla de caída rota, otra no puedo conquistar. Y está medio, vamos. Se tenía que haber terminado primero de año. Yo, además, en la exposición que hace, creo que hay diferentes cosas. Terminaron una intervención en el parque, no se ha terminado, vale, eso tiene que ver con una farola caída o con un cristal roto, porque eso supone, creo yo, trabajo de mantenimiento. Para que sean más o menos adecuados, perfecto. Que tengamos que estar más pendientes o menos, de acuerdo. Es una cosa, el mantenimiento, usted quiere que sea mejor, o pide que sea mejor, bien. Ahora, la terminación de la obra, la verdad que no hemos trabajado como teníamos pensado en el primer o segundo mes del año. Espero yo que entre la semana que viene y la otra lo demos por finalizado lo que es no la zona infantil, sino la zona no infantil. En la infantil no hemos todavía hecho más. La idea de la infantil, la de la izquierda, digamos, la que se ha delimitado con el pequeño muro. Esa vamos a empezar a intervenir en este mes de abril, sustituyendo y poniendo más. ¿Cómo se llama? Así que más cacharro para los chiquillos, que no sé decir, más mobiliario para el juego de los niños y adecuarlo un poco. Se va a embellecer un poco, pero se va a hacer, la verdad, que poco, ¿vale? Casi toda la carga va a estar en la parte de la derecha. En la zona que, digamos, va a ser pública para todas las edades. El infantil, los servicios y abrir los servicios. Los servicios. Los servicios se abrirán cuando el kiosco esté cedido o concedido a alguien. Mientras no haya alguien con el uso y la apertura del kiosco, no se abrirán los servicios. ¿Por qué? Eso ya lo hemos discutido muchas veces. Porque a día de hoy yo no sé ningún parque público que tenga servicios públicos abiertos sin vigilancia. De hecho, aquí en Baños, digamos que así, y se tuvieron que cerrar por varias condiciones. Primero, el mal uso de los servicios cuando no hay nadie que los vigile. Luego, los robos y la rotura de los servicios cuando no hay nadie que los vigile. De aquí de los servicios de baño se llevan los grifos, se llevan los sifones, rompen los sanitarios. Yo no sé si eso pasa en otro sitio o no pasa. Yo lo que sí sé es que he ido a un montón de parques y en ningún parque hay servicios públicos abiertos sin vigilancia. Entonces consideramos que lo debemos abrir cuando el kiosco
lo gestiona una persona y se hará encargada por abrir, de cerrar, de vigilar y de tener el sostén, digamos, del servicio para el dinero. Entonces, a partir de que esté abierto el kiosco, pues estarán abiertos los servicios por la vez. El palacio, no sé cómo se llama, la zona, le decimos el palacio, por sí, el palacio, se pusieron unos bancos, y se hizo una grava y una especie de parque, unos árboles, bueno, porque no se ven ni los bancos, ni son los árboles, no se ve nada, que está de lleva el año de hoy. Que alguien se pase, lo vea, tenerlo en cuenta, y lo probable es cuando se vaya a trabajar o un partido, pues mandar. Otra situación que quisiera hacer es la que hice hace en otro pleno, la de pediatra en agosto. Estuvimos todos de acuerdo, porque en agosto cuando está migrando ya cuando más gente tenemos, nos quedamos sin un pediatra, porque tenemos el doble de gente. Y encima tenemos nuestros niños, que tenemos que coger, y nos abrimos, o vino a orinar, pues no tenemos pediatra. Estuvimos todos de acuerdo en mandar un escrito a la seguridad social. Y esperamos tanto. Yo aquí tengo que decir una cosa. Ya le contesté en un pleno que se hicieron trámites con la delegada de Sanidad, con Teresa Vega, y ya sabe la delegación lo que pasa. Se le hizo la petición que usted hizo aquí en el pleno. Y quedamos que iba a venir ella. En dos ocasiones hemos tenido la cita y en dos ocasiones la hemos tenido que suspender al final por agenda de la delegada. Sigue estando prevista la visita de ella, pero le digo que si hay que hacer un escrito, vamos a hacerlo, pero usted cuando lo expone dice, vamos a hacer un escrito, o vamos a contarnos que vamos a hacerlo, o quiere que lo hagamos nosotros, porque si dice, no, no. Hagamos un escrito, pues lo hacemos, pero que si es, vamos a hacer un escrito, vamos a quedar un día. Entre todos decimos, ya te avisaré yo cuando se lo hacemos. Que si no les vale con el compromiso de la regla, que le dicen que cuando venga, que yo vea lo que esté con ella, que se lo diga también. Ya, pero sí, ya no, es que estamos en el mismo momento con el otro, con tanto la pero yo la agenda de la agenda de la delegada lo mando. Ya, si yo lo tengo que poder seguir. Se manda el escrito, se manda el escrito. Ahí está, que luego viene y se puede hablar con ella directamente, mejor que mejor. Otra cosa que me gustaría que me informara, y las dos aplicaciones estas que salen de un baño de ATP, que han creado llamadas con este baño y la otra baño digital, que se han presentado aquí, esto es como se ha hecho, ¿no? ¿Esto ha sido desde el ayuntamiento? O... Sí, eso estaba en presupuesto del 2014 del ayuntamiento. 2014, ¿no? No, perdón, bueno. Aprobado en 2014 en el presupuesto de 2015, vigente desde el 1 de enero de 2015 al 31 de 2015, desde de diciembre, aprobado en diciembre de 2014. Sí, pero eso fue el presupuesto del año. No estaba en la aprobación. No está usted en la aprobación, pero sí está usted en el desarrollo del gasto del ejercicio de 2015, desde el 12 o 14 de junio del año pasado. O sea, estuvo usted más de medio año con el presupuesto de ese. Bueno, el proyecto de la mejora del presupuesto participativo del pueblo, que es uno de los proyectos del presente uno, y no sé si alguien lo ha presentado, eso es lo que... Sí, de todas maneras le especifico, usted presentó uno como Rafael Jurado Campillo, sí. No como... No, como portavoz de particular. Exacto. Una pregunta particular mía, ¿cómo va? El tema es, creo que fue la semana anterior a la Semana Santa. Sí, sí. Es que por fecha no te sé decir, pero la semana antes de Semana Santa. Tuvimos una tarde, una reunión y vimos los proyectos presentados, ¿vale? Y se decidió uno que era el ganador y otro que se podía quedar, digamos, como finalista si el ganador no podía realizarse. Creemos que sí se puede realizar. Y al final les digo, vale, ya que usted lo propuso, pues se lo dejo con la intriga. Estamos ahora a la espera de que lo valore, como el aparejador volvió de su baja, que ha estado de baja en médica, sí. Creo que volvió el martes santo, me parece. O sea, hace... En alta de media, de alta lleva esta semana. Sí, lleva desde el martes santo cuando está de alta.
Entonces, lo que queremos que haga el aparejador, que valore más o menos, porque lo que era el mobiliario, por ejemplo, que usted presentó, se puede valorar con la empresa, pero si hay que hacer alguna intervención de albañilería o algo, que lo valore para saber exactamente qué es lo que se puede hacer o si se puede hacer con los 20.000 euros. Con esto le digo que el proyecto que se dio como ganador o como finalista fue el que usted presentó. ¿Vale? Entonces, en la zona aquella de la llana es la intención de hacer su propuesta. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues si no hay problema y todo el cálculo lo tenemos rápido, pues entre abril y mayo, como digo, lo tendremos terminado. Porque es una cosa que se hizo para eso, para que fuera una cosa rápida y real. Gracias. Muy bien, pues si no, bueno, estamos por concluido el pleno ordinario y una vez concluido, pues daré la palabra si quiere alguien del público asistente preguntar algo a la proporción. Nada, pues, buenas tardes, salud y buena vida. Gracias a todos.